es Claudia Pulido, pertenezco a la Escuela de Patinaje, soy la instructora. Bueno, ¿quién es Claudia Pulido? Claudia Pulido es una licenciada en Educación Física, también estudió tecnólogo en entrenamiento deportivo en el SENA. Llevo con el patinaje aproximadamente 28 años, inicié con patinaje artístico, fui patinadora de patinaje artístico, pertenecí a la Selección Bogotá y a la Selección Colombia. Bueno, nosotros en la Escuela de Patinaje tenemos un proceso que manejamos el grupo Iniciación, el grupo Intermedio y el grupo Avanzado. Sesquilea ha participado en varias competencias el año pasado, ha tenido muy buenos logros, tiene niños muy representativos tanto en patín recreativo como patín semiprofesional y patín profesional. ¿Qué proceso se hace acá y esta administración qué es lo que quiere? Ellos quieren que el grupo Iniciación tenga su tiempo específico para poder realizar las clases y manejen un proceso que cada vez vaya avanzando. Luego pasamos al grupo Intermedio, que ya tienen un control de patín, ya van a ciertas competencias, manejan un nivel ya de tiempos y marcas que se manejan en la Liga de Cundinamarca. Y luego pasamos al patín profesional, que son los chicos que van a empezar a ir a competencias no solo departamentales, sino que también se está intentando ir a competencias nacionales. A ver, la escuela en total en este momento tenemos 123 deportistas inscritos que están participando en la escuela. Bueno, para un deporte, creo que en cualquier deporte de iniciación, pues importantísimo de pronto tener uno sus propios patines. De todos modos, pues gracias al instituto que nos da un inicio, en eso hay un ahorro. Ya después, cuando uno está con ganas y motivados, deben conseguir también protecciones que son las rodilleras, las coderas, antifracturantes y el casco. Bueno, el patinaje es muy importante porque nos ayuda a nivel motriz, nos ayuda a manejo de espacio, nos ayuda también con saltabilidad, coordinación, con destreza, con velocidad, con resistencia. Entonces es uno de los deportes que es muy completo, o sea, tiene muchos factores que nos ayudan a nosotros para que la actividad física que se realiza sea uno de los más completos. Aparte de eso, pues también es muy importante porque para nosotros también está dentro de enseñar valores. Entonces, si algún deportista está en un deporte aquí en Sesquilé, entonces ellos van a aprender a tener responsabilidad, tener una buena actitud. Los chicos van a estar ocupados, que creo que este es uno de los factores más importantes, porque ellos van a estar haciendo un deporte que les gusta y no vamos a permitir que la juventud de Sesquilé vaya a estar de pronto en los computadores, en el internet, en la calle. Entonces esto ayuda para que ellos tengan un buen proceso y tengan unos valores pues mucho más altos.